Hola, I am reading and meditating. Estoy leyendo y meditando, usando varios libros, unos en español y unos en inglés. Antes debo tomar refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. Yo y todos los seres sintientes hasta llegar a la budeidad tomamos refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. Y repito eso 3 veces. En español voy a leer de este libro, Visión Budista del Más Allá, por Maestro Sing Yun, prólogo por Oscar Andrés de Masi. Ok, creo que la vez pasada alcancé llegar a la página 16, la sección 5 o punto 5 del prólogo. Las ideas judeocristianas. Bueno, las ideas judeocristianas. La concepción cristiana de la muerte no puede desligarse de la tradición religiosa y cultural hebrea y su característico profetismo escatológico, reforzando la fe en la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida, afirma el propio Jesucristo en el Evangelio de Juan. Para San Pablo, la muerte es salario del pecado. Carta a los Romanos. Una consecuencia de la falta original de Adán e Eva. Tras la muerte, el alma ha de enfrentar inmediatamente su juicio particular ante Dios. Numerosos pasajes de las escrituras neotestamentarias avalan esta creencia. La sentencia pronunciada por el Supremo Juez depende de la observancia de los mandamientos y preceptos contenidos en las escrituras. Aunque Cristo plantea una interpretación menos normativista y más espiritualista del pecado y la virtud, la liturgia católica reza de este modo en el prefacio de difuntos: al deshacerse nuestra morada terrenal, al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. La teología escolástica ha llamado tradicionalmente los novísimos o postrimerías a los últimos eventos en la existencia humana: la muerte, el juicio y el destino de ultratumba. No hay cabida para ideas reencarnacionistas al modo hindú ni para la perpetuación de renacimientos kármicos. Según el Evangelio de Mateo y el libro del Apocalipsis, un nuevo juicio llamado final
aguarda a la humanidad entera cuando se produzca la parusía o segundo venida de Jesucristo. Allí las almas de los difuntos recuperarán su condición carnal. Segunda afirmación del apóstol, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Primera carta a los Corintios. Ese es el punto quinto del prólogo. Y he leído un poco de lo que escribe el maestro más adelante en el primer capítulo, que se titula Visión budista del más allá acerca de la muerte. No sé hasta dónde alcancé a leer, pero creo que leí hasta por aquí. Vamos a ver. Creo que sí. La muerte es un sendero que todos debemos recorrer. ¿Cómo podemos enfrentarnos a la muerte de tal forma que nos sintamos preparados o no agobiados? Para hacerlo, debemos comprender la muerte, la naturaleza de la misma, la cual me gustaría analizar con ustedes en las siguientes cuatro secciones. La primera sección, el momento de la muerte y el estado de muerte. Aunque todos hemos vivido y hemos muerto a través de innumerables renacimientos, ninguno de nosotros puede recordar la experiencia de la muerte. No sabemos cómo es realmente la muerte. De acuerdo con los sutras, cuando morimos, aún estamos plenamente conscientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Podemos escuchar la voz apacible del médico anunciando nuestra muerte o los lamentos de nuestra familia. Aún podemos ser capaces de ver a las personas reunidas alrededor de nuestro cuerpo, intentando mover el cuerpo, el cual ya carece de palpitaciones y respiración. Todavía estamos preocupados por la cantidad de cosas que aún quedaron sin terminar. Podemos sentirnos moviéndonos entre nuestra familia y amigos, aguardando decirles qué es lo que deben hacer. Sin embargo, todos están abrumados por el dolor y nadie es capaz de vernos u oírnos. Aquí paro. Voy a poner una marca con mi uña. Página 33. Debo transferir los méritos, porque he acumulado méritos o virtudes por hacer esta obra de leer y meditar un poco. Puede ser más de lo que yo pensa, pero vamos a dedicar y transferir esos méritos. O sea que los renuncio y se los doy a todos los seres sintientes. Que la bondad, compasión, júbilo y ecuanimidad puedan llenar todos los reinos del Dharma. Que todas las personas y los seres celestiales puedan beneficiarse
de nuestras bendiciones y amistad. Que todas las prácticas éticas del Chan y la Tierra Pura puedan ayudarnos a realizar la igualdad y la paciencia, y que podamos emprender los grandes votos con humildad y gratitud. Esto es del libro Visión Budista del Más Allá, por Maestro Xing Yun, prólogo por Oscar Andrés de Masi.